nuestras fiestas sí, sí. sean para todos. Este año, con novedad, el día 18 de agosto, día de la fiesta local de San Chico Cristo de los Remedios, nuestro tradicional poetero entregará cohete y chisquero a Almudena García. Y de ese día, ambos se alternarán en la importante tarea de lanzar el chupinazo que anuncia el comienzo del entrego. Con esto, por primera vez, Sanse, nuestro Sanse, dispondrá de una cohetera en sus cierros. Una novedad que este año viene para consolidarse y quedarse con nuestros hijos. Unido a la relevancia que tiene la mujer en estas fiestas, también por primera vez, el 16 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, la Asociación de Prácticos Torinos convoca un coloquio llamado Va por ellas, con el protagonismo e intervención de todas las mujeres de las peñas de la localidad. Además, tenemos otra novedad que también queremos ir consolidando. Es que media hora antes del comienzo de cada cierro, a las 10:30, Pedro María Rivera, hijo adoptivo de Sanse, entonará la propia copilla del corredor frente a la imagen del Cristo de los Remedios en la conferencia de la Guerra Real con Costas. En cuanto al resto de estos torinos, la creación de peñas locales organiza la tradicional cerrada el martes 27 de agosto a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Toros del municipio. Y allí se rendirá homenaje a dos personas muy queridas, al director Bueno San, que da el nombre a la cerrada de este año, y al centro de la cerrada. Luego, el día 30 de agosto, los 16 mejores recortadores se darán cita a las 10 de la noche en el concurso internacional de recortes. Es el 10º año que este concurso es modesto. Este concurso, como todos sabéis, cuenta con un enorme éxito de público, un concurso que cada año va más. Por supuesto, todas las reses de las ganaderías que participan en los encierros podrán visitarse en los corrales de suelta del edificio Francisco Martín Moreno, del día 26 de agosto al 31 de agosto de 17 a 21 horas. Por otro lado, y para el disfrute de los más pequeños, tras la magnífica respuesta a años anteriores, se celebrará una actividad de transhumancia infantil. Serán por nuestras calles y este año, como novedad, se llevará a cabo en horario de mañana, a las 2 de la mañana y el martes 27 de agosto, por las calles Real y Calle Estaceta, hasta la Plaza de Toros. El incremento progresivo de actividades en horario de mañana consolida nuestra feria de día y se ha reivindicado y minimizado en el centro del pueblo